Me dejó impactado por ese nocao, la verdad. No creo que tan rápido. Vea que tiene la contundencia de un nocao. Se discutió en 3 peleas anteriores. Había quienes opinaban para allá y había quienes opinaban para acá. ¿Qué viene, Fernando? ¿Qué viene para este hombre? ¿Qué viene, Fernando, para Juan Manuel? Bueno, viene un merecido descanso. Yo creo que tiene un compromiso con su familia. Yo creo que tiene que dedicarle ahorita tiempo a su familia. No vamos a pensar ahorita en el siguiente rival. Vamos a descansar. Y vamos a platicar de aquí en unas 2 o 3 semanas. Que pase Navidad ya de nuevo muy feliz, porque creo que es el mejor regalo que le da a nuestro país. Me dio lástima Pacquiao, pero me dio gusto que haya ganado Márquez. Gracias, Julio. Sabemos de que tenemos una pelea difícil, una pelea muy dura. Sabíamos de que nos habíamos preparado con todo y mira los resultados. Este triunfo para mi familia, este triunfo para todo México, alrededor del mundo. Y esta victoria es para el nuevo presidente de México, dedicada para él. Márquez. Muchísimas felicidades. Tuvieron que pasar 3 largas peleas. La vienes a cerrar con broche de oro, con un nocaut. ¿Te lo esperabas? No, nosotros trabajamos fuerte. Nosotros dijimos que íbamos a tratar de buscar el nocaut con inteligencia, con experiencia, y llegó solo. Marco, ¿alguna pregunta más? Muchísimas felicidades, se ve que vienen buenos rivales, varios rivales que vienen ahí. Pues yo creo que esperar a descansar y ver qué viene más adelante. Así es, vamos a descansar, vamos a disfrutar este triunfo con mi familia, con toda la gente que me ha apoyado, y en especial con todos los mexicanos. Juan Manuel, felicidades, muchísima, muchísima felicidad que tienes. Y la verdad, muchos éxitos, un trabajo impresionante. Hoy has impactado al mundo completo. Bueno, muchas gracias. Y este triunfo no nada más es solo el mío, sino mi equipo de trabajo. Gracias a Fernando Beltrán por creer en mí, Nacho Beristain, a todo el equipo, Ángel y Memo Heredia, padre e hijo. Trabajamos arduamente y la verdad, un abrazo para todos los mexicanos, en especial a toda la gente que me está apoyando y a mi familia, que los quiero mucho. Hay lágrimas en los ojos de Juan Manuel, nos vamos. La semana próxima, otro mexicano por la hazaña y también contra un filipino, Jorge Travieso Arce contra Filipino Flash, Nonito Donaire, en la casa del boxeo. Y así nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias.